La hija de Isabel Preisler vive atardeceres de ensueño. Como la mayoría sabe, Tamara Falcó está viviendo una de las mejores etapas de su vida, tanto a nivel profesional como personal. Y, a decir verdad, es su primer verano como pareja, junto a Íñigo Onieva, por lo que se muestran más felices que nunca a través de las redes sociales. Es precisamente allí donde desbordan a sus fans con increíbles postales estivales en las que disfrutan de su amor con total naturalidad y rompen con los rumores de un supuesto distanciamiento entre ellos. De hecho, antes de dar inicio por todo lo alto a sus idílicas vacaciones, la socialité de 39 años y el diseñador de coches han asistido a unos cuantos eventos sociales. La familia que eliges. Felicidades a los recién casados, tal y como podemos observar, la hija de Isabel Preisler y Carlos Falcó se lo ha pasado en grande junto a su chico en las bodas de sus mejores amigos Teresa Vergel y Felipe Cortina. La primera contrajo matrimonio el pasado 26 de junio de 2021 y el segundo se dio el sí quiero con Amelia Millán el 11 de julio de 2021 unos días después el sábado 17 de julio la marquesa de gariñón y su novio compartieron una maravillosa cita para cuatro en uno de los exclusivos restaurantes de madrid tatel donde cenaron en familia junto a anna boyer y fernando verdasco ahora bien después de tantos eventos y reuniones familiares la diseñadora de moda y el joven madrileño de 32 años hicieron una pausa en sus vidas cotidianas para gozar de un idílico verano juntos. Maravilloso atardecer, decía él en Instagram mientras que ella expresaba Summer Loving, amor de verano en castellano, atardeceres de ensueño en buena compañía. Tras estas palabras, la colaboradora de El Hormiguero compartía unas románticas instantáneas junto a su amor y desvelaba que se encontraban descansando en la isla más famosa de nuestro país, Ibiza. Además, debemos decir que los tortolitos no estaban solos, ya que estuvieron acompañados por dos grandes amigos, Luisa Vergeli y su pareja, Cristian Flores. Pero eso no es todo. La aristócrata nacida en Madrid no solo se relajó y desconectó en aguas cristalinas, sino que también ha querido realizar otra escapada con su fiel compañero de aventuras. ¿Su nuevo destino? La pareja vivió su amor entre viñedos y se dirigieron a Valladolid. En dicho sitio, la ganadora de Masterchef y el ingeniero técnico en diseño industrial aprovecharon una experiencia gastronómica y vinícola extraordinaria, pues, de acuerdo a las publicaciones del yerno de la Socialité Hispano-Filipina, se hospedaron en el lujoso hotel Abadía Retuer. Como era de imaginar, los enamorados degustaron unos platillos exquisitos. Visitos disfrutaron de una jornada de relax en la piscina y un paseo por las viñas que terminó con la visita de la pareja a la bodega del establecimiento. Esta última cuenta con 400 vinos de etiquetas tanto españoles como europeos. De lujo.